¿Qué tal amigos Atomics? Bienvenidos a un nuevo gameplay. Bienvenidos a Welcome to Jurassic Park. Les habla Defa y el día de hoy les vamos a estar eh, presentando, les vamos a estar platicando un poquito de Jurassic World Evolution 2, este juego de Tycoon, de construir un parquecito, de cuidar a tus animales, a tus dinosaurios, de limpiarles la popó y todo eso. Eh, y justo me acompaña acá en los controles y que nos va a estar platicando mucho más. De Jurassic World Evolution 2 Mi querido Luigi, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues muy emocionado aquí de ser Mi primer gameplay, y si sí, sí, así es ¡Alas! <laughs> Vamos a contar el good. bonito Tour por Jurassic Park Oye, muy bien este, ando, ando bastante emocionado por ver Este juego porque jugué el 1 y me gustó Bastante, pero también como tuve, tuve Por ahí mis quejas, Sí. y también Nos acompaña acá para estar platicando De dinosaurios eh, Rodo Grant, eh, ¿cómo estás Rodo? <laughs> <laughs> ¿Qué hay, de Fa, Luigi, y gente de Atomics? Pues igual contento de ver qué, qué tiene por ofrecer esta nueva propuesta, ¿no? Porque Ajá. yo no jugué el 1, pero la verdad se veía interesante. Ala. Y por lo que veo, en cuanto a críticas y todo eso, creo que los fans están pues contentos con lo que se entregó. Sí, este, pues a ver, mi querido Luigi, ¿por dónde vamos a comenzar? ¿Qué vamos a empezar a ver? Yo ya quiero empezar a, este, a, pues, a disfrutar de esta cosa. a ver, Claro, arrancamos. mira, aquí. Este juego tiene varias diferencias, este, conforme a la entrega anterior, principalmente son Ajá. positivas, lo que okay. se agregó es un modo campaña o un modo historia que, pues, eh, realmente es como un tutorial que si quieres nos vamos a empezar eh, a ver por ahí para ya jugar de una vez, ¿no? Este... Sí, ya yo quiero ver ya tus creaciones y tus parques que, eh, pues sí, no está como dividido, eh, eh, o sea, ¿cómo está separado? En este pedo, como decías, de campaña y también tiene, me imagino, un modo como sandbox, ¿no? Como de... Eh, tú crea libremente tu, tu parque, ¿no? Así es, miren, déjenme salgo otra vez al menú porque me agarró otra, otra partida. Sí. Okay. Tiene, tiene modo sandbox, tiene modo teoría del caos. Que es este. Pues más bien un repaso por todas las pelis. Que también vamos a ver. Eh, este. Ese okay. creo que es el que más. Sí, ese creo que es el que más sí, me interesa. Este que porque. Eh, ajá. Porque es como un warif, ¿no? Es como. Exacto. ¿Qué hubiera pasado si en, la, si ah, en Jurassic Park 1 no, eh, todo no se va al carajo, ¿no? Exactamente. Por okay. ahí va la cosa, ¿no? Sí, mira, aquí en el, en el modo teoría del caos entramos al, al parque que es de Jurassic World, de la peli de 2015, que es el regreso a la, a la isla nublar, donde, pues aquí te ponen unas cinemáticas muy buenas El Indominus Rex. Claro, de la película. Ahí vemos a Chris Pratt en su papel de. No me acuerdo cómo se llama aquí ese señor. No me acuerdo Ajá. eso tampoco. Pues Mario Bros, ¿no? Mario Bros. Sí, sí de... el, el nuevo Mario Bros. Sí. Pues Pablo. Entonces es, es un tema muy interesante porque todos los narra este señor Jeff Goldblum muy en su papel. Y con su vocecita. Sí. Exacto, de Ian Malcolm, creo que se llama en, la, en, las, peli, en sí, las pelis. Ian, sí, Ian Diciendo, pues, cada cinco minutos. Y sí, ahí está Bede ¿no? Wong. Bede Wong, Wong, que también hace su participación, sí. su doblaje de voz, es el mismo actor. El único que no participa. Ah, o sea, sí regresan los actores principales. Sí, está Claire, eh, la, la doctora Claire, está, Daring, la hace su voz Dallas. No me acuerdo cómo se llama. Bridge mucho... Dallas, Bridge eh, Dallas, Bridge Dallas, uh -huh. sí. Dallas, Howard, Exacto. guapísima. Ella sí, y directora ahí de es... este, dirigió también por ahí algunos episodios de Mandalorian. ¿no? O sea, además sí. de guapísima y buena actriz, también le gusta un chingo Star Wars. ¿no? También sí. le sabe a la dirección, sí. enamorados todos de ella. ¿Qué vamos a brincar un poquito esta cinemática. Sí, ya. Para allá. Oye, ¿qué tal este mame del desierto, eh Luis? ¿Por qué toda la como la imagen y la comunicación del juego es como desértico? Güey? Mira, es que en cada campaña, en cada este como escenario en que tú entras, va cambiando el bioma. O sea, te puedes encontrar ah. está la, eh, San Diego, que es, es un mapa desértico está Canadá que es un, un bosque de que de hecho te presenta tormentas eh, de nieve tenemos también claro. la isla nublar que pues es sí. un clima más tropicoso eh, muy Costa Rica Caribe. exactamente no, muy Costa Rica y en cada uno pues tiene sus, sus particularidades aquí como, como podemos ver este es el mapa de eh, el tutorial que les decía en zona no? ¿Cómo? De... es el de Arizona, ah, ese es el de Arizona, ver. es puro desierto. Aquí okay. este señor Cabot Finch, pues este, te da como un, una introducción muy breve a eh, lo que va a ser tus responsabilidades que y te da como un, un pie a la historia, no te dice que la CIA por alguna razón, quién sabe por qué, se alió con eh, el Departamento de Vida Silvestre de Estados Unidos. La CIA. Sí. <laughs> ok. O sea, tiene un lore ah. rarísimo. Y ahí podemos ya ver a Claire Dering, de que también está participando en esta asociación, que, eh, pues, se trata de que, pues, ya ven que en las películas eh, los dinosaurios ya se esparcieron por todo el mundo, ya procrearon y andan sí. de vaguillos haciendo, pues, este, de de este, destrozos de en todos lados. Oye, se ve, se ve muy chulo. Sí, sí. Tú, 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 tiene, este... Estamos jugando, por cierto, la versión de Play 5, sí. ¿no? Todo esto que están viendo está siendo capturado en, en Play 5. Entonces, este, se ve bonito, ¿eh? Me gusta el detalle ahí que hay y que... Y, y del, eh, siempre, fíjate, siempre se me ha hecho muy mágico eh, de los juegos de Tycoon en específico, este pedo de poder eh, como hacerle zoom out, ¿no? Y ver como un, uh -huh. este, como un... Eh, pues como una visión como muy amplia de tu parque, ¿no? De lo que estás construyendo. Y después también irte, ¿no? A este zoom in y ver como el detalle, ¿no? Y acá... Que se, creo que se nota más que nunca. ¿no? Claro, de hecho, en el, el juego te, te pone como ciertas eh, complicaciones para que el gameplay sea más divertido. Por ejemplo, las clásicas tormentas que tanto afectan en todas las películas. Donde en que todo va bien y de repente hay un. Sí, pobre Denny sí. de Nedry, güey. Se lo comen ahí sí. en medio de. de, de <laughs> hay un huracán, de un tormentón. Sí, Ajá. y se liberan los dinosaurios y es donde empieza el caos. Entonces, aquí construimos eh, uno de los de las este, instalaciones base que es la instalación de respuesta. Esta te deja eh, controlar un helicóptero o Entonces, un jeep. Es Ándale. Estos pueden ser control okay. manual como el que estoy tomando ahorita. Y en des, Ajá. Exacto. O eh, el jeep que más adelante los voy a... Se los voy a mostrar. Aquí las oh. principales, este, como acciones que tienen estas cosas es que, pues, puedes, este, revisar tu parque desde arriba. Y sedar dinosaurios que, pues, aquí vemos a este muchachón que se anda portando mal. Véanlo, ahí anda como ah, pasando dale, destrozos. Güey. <laughs> y ya lo va a dormir. Exactamente. Aquí lo, lo que vamos a hacer. Lo va a mandar a dormir, güey. Ah, ya desde está. Es un shooter, 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 es shooter. shooter <laughs> ya ya se convirtió en, en Call of Duty, esta madre, güey. Ahí está. Ándale. Ah, Pobre y... perrín, güey. ¿Ese qué es, güey? ¿Es un qué? no. Creo no, que es un... Ahorita cuando lo investiguemos, te digo que es porque primero los tienes que sedar, Ajá. los llevas a su, a su jaulita y ya te dan chance como de revisar qué especie es, qué necesidades tiene, etcétera, ¿no? Ahí como vemos ya está sedado el muchachón. Entonces lo que vamos a hacer uh -huh. es irnos, dejamos el helicóptero y lo vamos a transportar. Y como la comporta me recordó la primera peli de Jurassic World que, Oye, que ven cuando se les escapa el puto Indominus Rex. Ajá. Eh, que van con unas varitas como de electricidad Ajá, sí. a quererlo tomar <laughs> sí. es así de güey de qué hablan es un pinche monstruo güey no no puedes ir con estos tasers nomás a, a quererlo este eh, eh, capturar sí, ya, exacto oye Luis y en, en el tema de la captura este nada más los puedes sí o no hay este como otras herramientas así más Para potentes matar, porque los quieres matar Rodo, Rodo, sí, yo yo yo... Aprenda... ya está aquí sí, ya quiero ya... convertir esto tu enturo exactamente <laughs> <laughs> Sí, no, ya me imagino cómo estar la comunidad de mods. O sea, claro. ya han ya de estar sí. mil turks metidos aquí. Sí, o de montarle claro, ahí de al presidente de Rusia. Seguro, seguro ya está de ahí. O sea. Ándale. Ajá. Sí, no, esto es un festín ahí para los modders. Sí. Miale, qué bonito, parece como tipo cocodrilo. De hecho, ah, pues está perrísimo el detalle, güey. Sí, la verdad, la estrella vimos... son los dinosaurios. Sí. sí, y a tu pregunta, Rodo, no. Solo hay eh, eh, la única manera de incapacitar a estos este, pues dinosaurios es mediante los dardos uh -huh. sedantes. No hay ninguna forma de, de eliminarlos por otros medios. Lo que sí puedes hacer, y curiosamente el juego te premia, es ponerlos a pelear. Si, okay. si pones a dos, este. Totalmente sí, a dos... ¿Cómo se llaman los que comen carne estos señores? No me acuerdo. ¿Carnívoros? Bien. Ajá, se ponen a dos carnívoros y el más dominante elimina al, al otro este pues te da puntos para tu parque, lo hace más atractivo para gente que busca aventuras, hay tres tipos de... Ah, de la, o sea, para los que les gusta ir las la peleas de gallos, <laughs> ¿no? Ándale. entonces Peta no estaría como muy a gusto con este gameplay. No, pues no. ves que le hicieron de, de pedo Nora ¿No con, este, con Far Cry 6. Sí. ¿No? Con ah, el, por la, las peleas de gallos también. Como tiene peleas de gallos, así... De, <laughs> Mamen, es un juego y ya, güey, qué, 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 qué ganas de armarla de pedo. Sí. Pero a ver, este, eh, Luis, cuéntame un poquito más de, de, o sea, de, de cómo funciona el juego, ¿no? De qué puede esperar la gente. También tal vez eh, sería buena pregunta eh, el qué tanto te lleva de la mano, ¿no? Porque tal vez, fíjate que no sé por qué, pero, eh, y no sé si a ustedes les pasó, pero tipo en el... Ah, mira, Owen Grady, ¿no? Ese sí, este, el, es Mario Bros. El Owen, que que ¿No tenemos su voz? Es un, ah, ¿no? No, es un imitador no, no. De, de Chris Pratt De Chris Pratt sí. El <laughs> Star -Lord. no le llegaron al precio Exacto. Sí, no le llegaron Pero les decía que este que el género de los Tycoon Como que tuvo un auge ahí en los, a, a finales de los 90, inicios de los 2000 sí. Sí. Que no sé por qué a todos Los que teníamos una compu hay que medio Jalaba, nos dio justo por jugar Rollercoaster Tycoon Su Tycoon, uh -huh, su tycoon. Y... El propio Operation Genesis, ¿no? El Jurassic sí, no, Park, Operation Genesis, que, que de aquí, ahí, de, 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 de ahí, de ahí Nacee, nace este Jurassic eh, World Osea, Evolution, que era justo este tycoon de hacer un Jurassic Park, ¿no? Entonces, este. Eh, y no sé por qué, como que, que nos dio, por, repito, por jugar a administradores, porque estos juegos. Más en los golos, O sea, más allá de ser, eh, pues, estas cajas de juguete, ¿no? En las que literalmente estás jugando con tus dinosaurios a Jurassic Park. Uh -huh. eh, pues son juegos de administración, güey, de recursos, ¿no? De, de finanzas y, y ándale. Brodo, creo que qué miedo, güey. Andas ahí. Este, <laughs> le andas jugando al vivo. Exacto. Le andas jugando ahí al vivo, Luis. Este, se trata de eso. Entonces, por eso, por ahí va mi pregunta, eh, Luis. ¿qué, qué, ...¿tú qué tan abordable lo ves? Tal vez para alguien que nunca haya jugado esto y también para quienes sí, ¿no? Para quienes pasamos horas y horas, este, construyendo parques en nuestras computadoras. Sí. Mira, de hecho, es el juego es muy accesible con nuevos usuarios. De hecho este modo campaña te va guiando poco a poco Porque de hecho eh, estos, estos aspectos de estar controlando Los jeeps y los helicópteros rara vez los usas La verdad cuando ya te pasas al modo creativo O al teoría del caos Ajá. Porque si sí ya es, son, son Tareas que te, tienes que administrar muchas cosas Al mismo tiempo y pues este Si sí es una pérdida de tiempo ¿no? Como estar eh, tomando control directo de estas cosas Entonces lo que puedes hacer es, es darles, darles tareas aquí en añadir tarea Y... Eh, en cuanto a sí claro automatizar no la mayor parte de las operaciones sí, del parque Ajá. y en cuanto a como la complejidad de la administración la verdad es que no está muy eh, muy vasto o sea no, no tiene muchos muchos aspectos que estar considerando y que estarte preocupando lo que puede ser eh, resultar en algo aburrido para los que eh, sí, comentas que ya tienen más experiencia jugando, por ejemplo, esto es su Tycoon. Para los que les gusta el pedo de administración más caro. Sí, de mm. ponerse a trabajar después, ¿no? De jugar a trabajar, sí les va a, Ajá, les va a estar claro, un trabajo de porque. Nada como Nada como acabar de trabajar y después ponerte a trabajar en un videojuego. ¿verdad? Sí. Mira, vamos a, vamos a ir a mm. atrapar un Triceratops ahora, dice. Ándale, a ver. Oye, ¿no puedes mejorar como estos vehículos así para que... Eh, porque lo que vi ahorita justamente del rifle tranquilizador es que tiene como una barra, ¿no? Que se va llenando. Exacto. Y en el caso de este dinosaurio, pues le tuviste que disparar dos veces. ¿No hay como formas de mejorar esos dardos para que sean más potentes o algo? Sí, de hecho hay una este, instalación de investigación donde tú contratas... Eh... Científicos que aquí la hacen de todólogos, la verdad, este, van y excavan okay. fósiles, eh, investigan. Bueno, hasta periodista de videojuegos, ¿no? Ándale, así más o menos. <laughs> que somos todo, güey. Porque así. también. VR, diseñadores gráficos. Exactamente. Editores de video, güey. <laughs> <que risa> también hacen este, pozole los domingos, ¿no? Pozole, pancita y mariscos los sábados, güey. <laughs> Mira, por ejemplo, aquí, ah, como pobre, dice Brodo, este ya se pero no hay restricciones si bueno, tú le sigues tirando y le pones así okay. como un viajesote como los de, el de León la Rey y de, de Zoe, no le pasa nada, ¿no? Ándale. No yo digo que ahí debería sí debería haber como consecuencias de que, oye, no, pues. Una sobredosis sí, lo manda Ándale. Pero no, el no. juego no te castiga por eso. Vamos a poner este nada más, lo vamos a meter por los lols aquí donde está este mono, para que vean las no peleas. Mames, y, lo van a comer, ¿no? Sí, para que vean las peleas. Y ya ahorita nos pasamos a, a un ver, parque pues. que yo tengo ya más avanzado a para ver. poder ver más, más características. Pero los Triceratops se ve que eran de esos, este. Fíjate, de, de, esos, de esos que no se dejaban bulear, ¿no? O sea, no, no les tocó ver nunca en la escuela, así que uno, un, un compañero que lo veías bien pendejo y lo intentaba bulear el bully, güey, y se, se, de pronto se transformaba en Super sayajín güey, tu, tu compa, y, y este. Y se revelaba bien cabrón, y era así de ala, creo que el Triceratops este, entra en esa categoría. Sí, son de güey, esos, de, ¿no? De, de, de no me dejo bullear Exacto. Entonces, algo que, que les voy a mostrar aquí también de una vez es Ajá. que el juego por lo, re, lo regular corre muy bien en Play 5 a sus este 4K 30 cuadros por segundo, pero tiene un Ajá. problema con estas este, señales de humo que cuando te acercas como que el frame rate se va medio a dar la vuelta. Dice ahorita ¿Ah, sí? Benito. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando pones mucho. ¿Sabes, ¿Sabes qué? También noté tú, Luigi, ahorita... Vean las sombras como cuando ah, sí, tal... Ah, sí, desaparecen totalmente. Ajá, eso sí, está sí. raro, güey. Y, luego, Pup, y, está, y salen es, arbolitos de la nada, ¿no? Es muy notorio, digo. Es, es, es normal, pues, ¿no? Esto de que pues, las cosas pierdan uh -huh. detalle conforme te alejas, porque pues el juego lo que está sucediendo, lo que sucede es que pues, ponen más elementos en pantalla y para poder seguir funcionando bien les tiene que quitar detalle, pero esto de las sombras como que se me hace especialmente notorio. Güey. Sí, sobre todo también sí. cuando pones este entorno, por ejemplo, aquí vamos a poner arbolitos. De repente hay unos que aparecen y después no, me sale medio raro. Véan, véan, véan. Ah. Ándale. Okay. Y luego lo vuelves a pasar Oye, por encima. No como está como medio raro. ¿Alguna opción este para jugar a 60 frames y no sé, 4K dinámico o sea, nada más te deja elegir 4K y 30? Sí, es la única opción que tiene. Ahorita. La neta jugar a 60 esto ya es una terquera, sí, es, la verdad. Eh, ya, ya 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 es cerca ya no mames. Sí. No, no no, yo quería mis 60 frames. Digo, sí, se vería más injugable. bonito, no, probablemente se vería más bonito, injugable, güey, si no está a 60 limpio sí, injugable, no, güey. injugable, no lo jueguen. No, <risa> <risa> güey. A ver ya pues que peleen pues. pues aquí explícalos. quería yo que, que se pelearan, pero como que ahí va, y mira, 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 mira. Ahí va, güey. Y no, pues se va a agarrar con el Ajá. del camión. sí ya vi. Más bien. <laughs> Te quiere comer a ti, güey. Creo que el triceratopsí lo vio muy grande, güey. Sí, aquí, por ejemplo, puedes. Oye, ¿sí te pueden comer a tus cuidadores? Sí, sí, este a los cuidadores, ¿no? A los Jeeps los puede destrozar, que es lo que le, les quería mostrar hace ratito que me acerqué en el Jeep. O sea, pero no le puedes echar ahí un monito ahí para que se lo coman. Cuando güey? hay cuando hay visitantes, sí. O sea, les puedes abrir una cerca o ellos mismos si no están a gusto en su, Ajá. en su. Yo en Operation Genesis lo que sí es que esperaba que el parque estuviera así atascado, güey, de gente. Sí, lo soltabas, Y soltaba al T-Rex, güey, y se hacía un pinche caos bien gracioso. Sí, de hecho es, es, uh -huh. es muy icónico aquí. Eh, se me hace que estos maíz no se van a pelear, ¿no? A ver. Bueno, ahí van de a ver ahí van a ah, ver. Ahí van, ahí va, ahí va ahí va. Ahí van, güey, ahí van. Y ya se vieron, ya se están ahí como que tirando. Sí, ya. ya se están midiendo, güey. Sí. Yo creo, yo le voy a al Triceratops, eh, la niña. Sí, neta. A ver, la sí por dos, Eso, por dos. La gartigín ese se ve medio endeble, güey. Se ve como el bully ese que era nomás un flaquillo. Ahí, al, <laughs> al primer al primer chingazo que le daban, ya, ya se le, baja, le bajaba de huevos. No, mira. Ah, mira este. Ya le dio miedo, sí, ya le dio miedo. Están haciendo pues quedar sí. mal nada más. Bueno, pero si quieren nos pasamos a un... A, un, a ver, pues. A otro parque, porque esto... Tu, este, tu, algo más elaborado, ¿no? Exacto. Esta, uh -huh. Este modo historia, pues, es un tutorial. Así que es muy... este De hecho, yo les recomiendo que si son nuevos, sobre todo en los Tycoon, pasen ese modo. Sí, aviéntense el tutorial. Sí, si no, no van a entender. Exacto. Madre, sí. uh -huh. Porque está muy básico. Eh, y aquí sí. el, el modo teoría de, del caos sirve como un tutorial, pero to ahora todavía más para allá, ¿no? Con, Ve, con, con todas para... las películas. Sí, aquí sí. tenemos las seis películas. Y... y me imagino que ese huequito es para la nueva, ¿no? Claro. Sí, a lo mejor se están guardando ahí un deal, sí por ahí. Que de ¿no? hecho, yo, yo me imagino que este juego estaba más bien pensado para salir junto con la peli, con Dominion. Sí. sí. Porque. Y ves que Dominion la siguieron atrás eh, y atrás y atrás por el tema uh -huh. de la pandemia. Exacto. Eh, entonces no sé oye Luis y también creo el que algo mosquito. algo que me emocionaba bastante o sea, es que en Ay, el mosquito puta estoy a punto de irlo a pedir este estas estas animaciones están muy bonitas es que este pedo que sea como museíto De la historia de Jurassic eh, Híjole, creo que me gusta Sí, de hecho, ahorita más adelante les voy a mostrar Como la enciclopedia que tiene de las mismas películas Y de los dinosaurios Para todos los demás, si me va a brincar esta cinemática Vean nada más sí. eso ah, oh, Clásico, oh, de cadena tío. de ADN Me encantaba sí, claro. esa explicación Es un gran momento Toda toda la, toda la Jurassic Park Está llena de grandes momentos sí. La primera uh -huh. peli, ahí el push Push, push. Sí, claro. este, ver o sea, es puro icono güey, esa pinche sí. peli, pura frase memorable. Sí. Puro eh, meme te, también. te decía puro que meme. algo me, que me emocionaba de, de, de Evolution 2, este es el tema de que ya puedes poner albercas, ¿no? Y, y dinosaurios acuáticos. Exacto. Pedo, ¿no? La variedad, la verdad, de los eh, dinosaurios acuáticos no está tan grande. Creo que por ahí yo solo he desbloqueado uno. Ajá. Eh, pero sí lo, lo, creo que lo que está más atractivo son lo, las especies voladores voladoras perdón que de hecho ah también ahí ajá en la primera entrega creo que no estaban presentes y era lo que se quejaba mucho la gente no que dónde están sí, sí. Si dónde okay. estaba, no sé, los que yo compraba en el tianguis sí, sí. están sí, sí. dónde okay. es despintados sí, sí. pues no están todos ¿no? <laughs> entonces aquí ya sí, es ya llegaste aquí a al... la isla nublar a las personas, no Cotorreo, no me digan que se borró uh -huh. mi partida animales de carne y huesos sí es que creo que... no, no creo que nada creo que salió un anuncio ahí de datos guardados hijo de su si se borró la ya, <laughs> creo que le di a, a iniciar uno nuevo y no me di cuenta, pero bueno, este de todos modos tengo, tengo otras partidas guardadas, ahora sí le voy a dar a, a continuar. A ver, pero ahora sí, este, <laughs> mi querido Luis, porque ya esto de estar viendo pantallas de carga, fíjate sí, que... no está chido, ahí voy, ahí voy. No está chido, güey. Entonces acá en continuar creo que me, me falló. O sea, tenemos que darle oye ¿y eso de modo desafío como qué es el modo desafío es, es igual que los, los demás modos de juego solo que aquí eh, te van dando como contratos te van Ajá. dando Ay, trajame, volví a meter acá. este te dan te dan contratos que te van dando dinero que, conforme a los retos que vas comp eh, completando o sea por ejemplo te pueden decir que en tu, en tu parque van a llegar eh, no sé como Tantas personas VIP y tienes que mantener su nivel Ajá. de comodidad en cierto grado, ¿no? Entonces. Déjame. Es que me dice que tengo que. Ah, acá está. Cargar Pero entonces, o sea. Ok. Pero. Te dicen, ¿no? Que tienes que mantenerlos contentos. Pero ¿cuál es como la principal diferencia, digamos, que entre alguno de los otros modos que trae? Este. La. La diferencia es que. Tú, eh, te dan como un. ¿Cómo se dice? Un Un preset de dinero. De, de. condiciones, por ejemplo, para las investigaciones o para crear este. Es, eh, edificios. Son más o Ajá. menos caros que lo, el modo creativo. Por ejemplo, que ahí no le puedes poner límite a nada, que las cosas no te cuestan. Este es. Este es mi, mi parque de San Diego. Eh. Ah, vale, a ver. Este sí ya está sí, un poquito sí, más, más elaborado. <laughs> eh. Y este Madre santísima, no tengo electricidad aquí. Todas las Yo creo que se te van a escapar. Sí, ¿eh? sí, sí, entonces hay que poner aquí en un chinga uno de estos. Un generador, ¿no? Sí. Sí, todas las instalaciones se tienen que alimentar con energía y cada base de estas que tienes de energía, este, pues alimenta tiene un numerito, por ejemplo, ahí dice producción de energía tiene 30 puntos. Lo que hace Ajá. es que tú puedes alimentar con esos 30 puntos las este, las instalaciones que tienes alrededor de esta, de esta área como amarilla. Okay. ok. Aquí ya se me murió. Oye, este, veo que este macho. por ahí decía este que tiene, se va a va como en 37 minutos, pero son 37 minutos reales, ¿no? Me imagino. Este, no, eh, son, depende cómo, cómo administres tú tu línea del tiempo. Por ejemplo, aquí si sí pongo el pad este touch del, del control, ahí la velocidad Ajá. está por 1. Y la puedo adelantar hasta por 3, ¿no? Pero de todos modos, eh, esa, este, ese tiempo que te da tú puedes elegir si sí si son los 30 minutos o, o eliges eh, una fracción de ese tiempo. Y eso lo, lo eliges al principio de cada partida, por ejemplo, en el modo, ¿cómo se llama? En el modo eh, sandbox. Ahí tú eliges uh -huh. si sí si quieres esperar los 30 minutos o nada más una fracción de los tiempos que tiene. Entonces eso está súper está bien. Este. este parque ya está abierto verdad sí este ya está abierto ahí tenemos ya personitas vean nomás oye y puedes poner and... tienditas de regalos y todas sí. esas pendejadas que a mí me excitan aquí están de hecho ándale ah esos mames de no de... los mejores güey <laughs> eso es lo mejor güey de los parques de diversiones las tiendas de regalos exacto y lo chido aquí es que tú puedes personalizar tus edificios Aquí. Ah. Por cada película tú tienes como aspectos eh, visuales diferentes. Por ejemplo, aquí voy a poner uno muy Jurassic Park. Aquí miren todos esos, esos este, detalles pues son de las, de las películas de Jurassic Park la, claro, la claro. primera Sí, la arquitectura, ajá, o puedes cambiar a Jurassic World. Entonces. Este, eso sí pues es puro porno para la gente que le gusta estar como administrando estos parques miniaturas, ¿no? Porque son sí, como, güey. Sí, está padrísimo. Y aquí el... Hay los baños. Baño, hay para que se los coman a un abogado Sí, Qué entonces, gran eh, les estaba contando yo de las fracciones de tiempo que sí son, son más, más de ese estilo. Y este, este modo de teoría del caos tienes que lograr, al final, el objetivo es que tu parque eh, tenga las las cinco estrellas, por ahí yo tengo cuatro y media, cuatro casi, sí. más bien tres y media, sí. casi las cuatro, todavía no lo he terminado y todo fue por culpa de que se mu se murió mi T-Rex que estaba aquí en el... A ver, el T-Rex... Se murió <risa> pero... <risa> Ay, no, no mames. Sí, se mueren de viejito ¿De qué se murió? ¿De viejito se murió? Sí, te dicen por... Uh. alcanzó una edad, este, pues muy añeja y se te murió. Pero aquí tenemos uno, uno de estos. ¿no? Y... ¿Y no puedes poner uno nuevo? Sí, pero están bien carísimos. Todavía no lo he. Este... O Velociraptor o algo así. ¿no? ¿De los ¿no? Velociraptors tengo en otro parque? ¿Nos pasamos a otro parque? Pues no sé, Luis. Yo, ¿Sabes <laughs> qué? Yo tenía ganas de ver a los de agua, güey. Al, al. ¿Cómo se llama? Al. ¿cómo se... No sé cómo se llama. Es... El... Donde... Sí, ya sé, ya sé cuál, ¿no? El de la. El, el que de, se come, de, ¿no? El de Jurassic World. El que se come. Ajá. El tiburón, ajá. Al tiburón, ajá. Eso todavía no lo tengo todavía. Yo quería ver algo así acuático, güey. Sí, acuático, o la sea, verdad. no, no tienes este, acceso como a todos los dinosaurios de entrada, sino que los tienes que ir desbloqueando. Exactamente. Mira, en este panel tenemos aquí unas investigaciones. Que si le das aquí arriba, puedes investigar a las especies. Ah, ok. Entonces, aquí mm. lo que tienes que hacer es, es poner a, tus, este, a estos señores que son los. En... Paquicefalosaurio Exactamente. <laughs> y ahí se dice, trasen... wey, Ahí dice, no crean que yo sé. Y ahí dice, sí, wey, paquice... sí, sí, sí. Entonces aquí, ay, perdón, aquí tienes que asignar a tus, este, a tus a científicos, tus Wongs, ¿no? A, exacto. A, a, y... y conforme a los stats yeah. que ellos tengan, pues te, tienen acceso a investigar más especies, más fósiles, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a asignar estos tres y les vamos a asignar la tarea. Para poder poner a esos este, monitos que tienen un casco que parecen frailes, ¿no? Y que comen hierbas, están sí. muy bonitos Entonces, eh, la parte de los científicos es muy importante Porque eh, ellos son los que hacen todos en, todo en el parque Y son los que te van a permitir este, avanzar más rápido Y esos Ajá. los encuentras en okay. este edificio que está acá es el centro de personal. Aquí los puedes ver, los puedes este, capacitar. Por ejemplo, vamos a capacitar a esta muchacha que tiene puntos. Pura B de Wong, puro Exacto. B de Wong. <laughs> Tienen ahí puntos sí. de logística que son, eh, son las, los stats que te ayudan como para ir a expediciones y encontrar fósiles. Y aquí le vamos a Ajá, subir sí. toda esta muchacha porque es fuerte, entonces la confirmas. Tenemos los puntos de genética que son para, este, para crear genéticamente los huevos con ciertas características que ahorita les voy a mostrar el, el, el criadero para ver todo, todo ese oh, show. Sí, 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 sí. Y están los puntos de esa cruz de, como de cruz roja de salud. Esos son para ¿Ah? son los médicos tal cual. Son los que te ayudan a estar este, revisando la salud de, de los dinosaurios. Entonces nos vamos a pasar a este centro de expediciones que este es Y ya te estás quedando sin dinero. Ya vi puedes ganar dinero. Ah, miren, sirven que le Oye, vi, vi Luis, vi, sí. vi algunas de esas quejas, güey. O sea, en otros lados escuché algunas de esas quejas que el juego está como bastante difícil de ese lado, o sea, del lado de la administración como que eh, tal vez no, no, no entendieron que lo que no, lo que queremos no es ser administradores, no, sino estar jugando a los dinosaurios Exacto. tal cual. <laughs> Sí, uh -huh. la verdad es... ¿Tú cómo lo has sentido de ese lado? La verdad, sí, no está muy claro cómo, eh, la manera en que, cómo puedes crecer el dinero, o sea, eh, en todos los, los escenarios te dan la, esta, ¿cómo se llama? La, la opción de poner un montón de tiendas por todos lados, de hecho, sí. este, eh, que, y que tengan variedad, ¿no? De que sean restaurantes, que sean, este, lugares para tomar eh, bebidas o para comprar recuerditos esa es la única sí. manera de ganar dinero o esta que les estoy mostrando que es tomarle fotos a estos, a estos dinosaurios y ah, se... mira ahí está el que se come a Denis Nedry exacto cómo, ¿Cómo se llaman estos ajá sí que es los que escupen veneno sí. y una, una <risa> lástima <risa> que no sale el señor no 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 <laughs> ah qué mal Sí wey. no sale entonces este es el mejor Denis Nedry güey esa esa escena de él desayunando en Costa Rica en José, sí, está este... perdísima entonces es increíble güey ajá sí una de las de las maneras de conseguir dinero rápido pues es esta tomar, tomarles fotos a tus Hablado dinosaurios de Pokémon Snap no exacto sí. y se los mandas a una asociación que te da dinero solo que pues te pones ciertas condiciones en las fotos por ejemplo si, lo, si le tomamos una foto a este señor que está dormido pues nos va a dar se supone que un, un dinero extra pero si empiezas sí. a hacer spam de las mismas fotos pues te van reduciendo el dinero no claro Sí, pues sí. Por ejemplo, ahí medio... Oye, ¿no sí, es medio tedioso, no. tedioso estar ahí como que tomando fotos a cada rato? O sea, si quieres dinero rápido, no hay como otra forma. No. Pues verdaderamente rápido. No, la verdad ahí sí está muy pues no tedioso. ¿No necesitas andar ahí de narco? No sé qué nos contabas Sí, ese en el, ese, bosque, ese en en el modo en el modo de reto. Narco. En el, el que mencionaba Rod hace rato que te pone contratos eh, conforme el tiempo. Llegan unos eventos que te aparecen que te dicen oye, ¿sabes qué? Pues estás creando eh, no sé, Velociraptors si le vendes un, un, un huevo al mercado negro te damos tantos millones ¿no? entonces ahí tú puedes okay. ajá, Güey, eso está tú puedes decidir de que ajá. sí se los vendo no este es el creador ahorita se los voy a mostrar este tú decides si venderles o no pero si les vendes este te dan el dinero y no pasa nada ahí por ejemplo en la en la parte sub, eh, inferior derecha de la pantalla ven que hay como un cuadrito ajá. que tiene un signo de exclamación ¿Sí? ¿Sí? Ese, ese cuadrito, ese, más bien esa barra se va llenando. Si tomas como acciones peligrosas, por ejemplo, este, si estos güeyes te piden un huevo y no se los vendes, ese se va llenando. Lo que quiere decir ah, que, ajá, que, que como que los haces enojar. Y si llega a rojo, te empiezan a estar este, saboteando tu parque. Y llegan. ¡Hala! Ah, o sea, sí, okay. sí, como, sí. Como pedo de narco de tenerles que estar pagando cuotas. Exacto. A los culeros, sí, sí, sí. sí Llegan. Ah. Es... Oye, ¿no les puedes soltar unos dinosaurios? Ahí para que se los coman. Sí, ah, vamos... güey. Defenderte <laughs> tú con Blue. Ándale. <laughs> Estaría chido, ¿no? Pero sí, no. Sí. Lo único que puedes hacer es, pues, quedarte a ver <laughs> cómo destrozan. Ok. Entonces, este les voy a mostrar un poquito del criadero. Aquí lo que puedes hacer es, eh, eh, pues, crear. Vindal, ah, esto es pornografía Exacto, pura. Mira, ¿sí? me tengo ya al, al tiranosaurio, pero como necesito un buen de dinero, la neta, ese es el, el problema que justo estábamos mencionando. Pues tengo que estar este parado sin hacer nada nada más con el, el haciendo que el tiempo pase rápido para estar juntando dinero y poder comprarme mi este, ¿no? Mira, y ahí sus características, antisocial sí. e intolerante. Mira, ahí me describe muy bien. <laughs> Sí, hay diferentes formas de tener dinosaurios en tu parque Una, por ejemplo, es esta, crearlos este, genéticamente Que aquí, por ejemplo, le vamos a asignar otra vez a científicos Para que lo empiecen a, a, a investigar Aquí ya tengo unos Velociraptors ajá, ajá. O otra es, eh, tú eliges qué, en qué modo los quieres hacer Es esta que se podría considerar como el modo difícil O está el modo fácil que es como basándose en las reglas de Jurassic World Que pues los, los dinosaurios ya están por ahí lo único que tienes que hacer es enviar a gente a, a expediciones a, a que los capture, a, a que los capture, ajá. Ajá, <laughs> ok. Por ejemplo, este es el Oye, ¿puedes ah, crear no. dinosaurios inventados como el Indominus? Como hecho, el Indominus, sí, sí, sí se pueden hacer, puedes hacer mezclas. ¿Y hay más? solo o sea, hay, hay más les voy a híbridos sí les voy a mostrar aquí la, la enciclopedia que yo les dije de los dinosaurios hay como ciento hay que están ciento es, especies ah ciento sí. Ándale. entonces son muchísimos más que, eh, que la entrega anterior no que en el uno no exacto sí. de los eh, yo todavía no los tengo desbloqueados todos este es uno de los de agua eh, las únicas especies que tú puedes crear eh, híbridas son el Indominus y eh, que y los Indoraptors que son estos estos dos ajá y eh, lo... ah pero no hay más o sea tú no puedes crear ahora es no, que tus propios dinosaurios no sí no eso no se puede o y... sea un, un triceratops carnívoro estaría chingón <laughs> sí estaría chido pero sí no eso eso no, no se puede no te da la opción solo puedes crear esos dos y de hecho son un problema porque no se llevan bien con los otros dinosaurios entonces, aquí en sus características, miren, vamos a, a inspeccionar a este muchacho. Aquí te dice eh, los dinosaurios que le gustan, ahí en la parte de la ah, izquierda, ajá. que es el con Sonatus <laughs> y el anquilosaurio y no le gustan, no le gustan los carnívoros, obviamente. obviamente, ¿no? pues lo sí, sí, sí. obviamente Entonces, igual. estas reglas de convivencia, eh, pues están todas alteradas con los los, este, los dinosaurios híbridos. Que pues por lo general no le gustan a nadie. Y a los a los dinosaurios normales, pues no les gustan ellos. Entonces, eso está medio. No uh -huh. mames, vale 1500 varos baros el juego en Amazon. Sí, ah, está en precio sí, completo. Y es precio completo. Lo que sí pues es que es un juego completo, ¿no? O sea, también. Sí, y sí, sí, sí. sí. Pero por el, ¿No? el contenido, la verdad, este yo no sé si, si valdría como precio completo como tal. <laughs> Porque, por ejemplo, la campaña tiene cinco misiones y dura, ah. pues yo me la eché como en dos horas, creo. Okay. Y es, es, que, es, es que la campaña es un tutorial. Es tutorial, ya, ya, ¿no? O sea, el chiste de lo sabroso de estos juegos eh, sí, es más el bien, sandbox. Es, sí. es el sandbox, exactamente. Es ahí donde en realidad la gente que le gusta que nos gustan, porque yo creo que sí, me incluyo que nos gustan este tipo de juegos, ahí pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Exactamente. ¿No? Y, creo. Sí. Y también, pues, puedes perder el tiempo en unas de estas, este, expediciones, uh. bien, Ah, ok. No, pero ve sobre el riel, no mames. <laughs> no, ya, ya se fue a cazar dinosaurios. y <laughs> es que puedes atropellar a la banda y todo el rollo. Ah, pero ¿sí? Si quieren, sí. Este, si quieren ver Super como el... icónica la Ford Explorer esta, Sí. Güey, de, sí. No de Park. Si quieren ver sobre el fiel también se puede, miren. O sea, te puedes, o sea, te puedes subir como al ride right, ¿no? Sí. Ándale ahí. Ah, ok. Estamos Con la touchscreen esa, el CRTS touch screen, no, Ven no mames, es que no <laughs> entero está esto, güey. Y aquí pues está la Increíble. vista. Increíble. En... Perrísima, Ajá. ¿no? Es donde se comen ahí, a, atacan a Alex y a Timmy. Exacto. ¿no? Sí, tiene ah, muchos eh. gags estos que es puro fan service, pues, que la verdad está muy chido. Sí. Te puedes meter uh -huh. también a las a estos centros de observación, donde puedes ver la vista que tienen este tus dinosaurios. Es muy importante que estos siempre tengan un, un rango de visión amplio, eh, que está marcado así en, en azul, porque esto uh -huh. le da más atractivo a tu parque, ¿no? Ah, okay ok, Entonces, ok. okay. Sí, de diseño, ¿no? Porque híjole, luego veías cada cosa Exacto. de la gente. Y, pues, no mames. Entonces, ¿qué? ahora, si quieren, vámonos a ver al, al Tiranosaurio Rex, porque ya les prometí que lo íbamos a ver. Sí, yo quiero ver un pinche Rex. Sí, comiéndose ahí sí, un de... chivito. <risa> bueno, <risa> eh, oye, pues desarrollado por Frontier, sí. ¿no? Este juego, eh, Frontier, son estos dudes que pues, son especialistas precisamente en juegos de Tycoon, de parques, de diversiones en específico. Ellos hicieron uh -huh. por ahí el fantástico Planet Coaster, ¿no? Es un juego que vale sí. muchísimo la pena hicieron ahí cómo se llama el del de, zoológico rodo este eh, su Tycoon o planet no, su no no ¿no? no 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 planet su Sí. Ándale, ah, planet su planet su sí su Tycoon era el de pues, el, el, el... sí el viejito el viejito sí. este planet su exactamente que había sido su, su trabajo más como más reciente y uh -huh. ahora no se aventaron este precisamente eh, pues, a, trabajar no con la franquicia de jurassic de jurassic park y y en mi opinión la verdad es que el resultado ha sido bastante bueno el uno el uno, como que sentía que le faltaba luego ser un poquito claro al momento de explicarte algunas cosas. Pero, y no sé, Luis, tú, a menos de que nos digas lo contrario, como que en este, ya en Jurassic World Evolution 2. Ajá, es que es Jurassic World Evolution. Sí, está bien intrincado. Sí. ¿no? Este, como que consolidaron, ¿no? Su propia fórmula y sus propias formas de hacer las cosas. Y, y ya se siente como. Justo este producto como muchísimo más sólido y completo. ¿no? Exacto, sí. Al, una de las principales quejas de, de la primera entrega es que tú eh, ponías a sus eh, a los dinosaurios en sus en sus jaulitas, pero ellos no te decían o no estaban más bien claras las necesidades que tenían, eh, porque no sabías pues como qué tipo de... de... Vean nomás este muchachón. Anda, ahí sí. anda. Ya llegó su tío, güey. Sí. <laughs> Y, a ver, dale de comer, sí. O échale un cuidador, no le puedes echar un cuidador. ¿O ¿Lo, lo, lo liberamos así de plano ya? Sí, sí, chingue su madre. <laughs> sí, 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 suéltalo, suéltalo ahí, que se empieza a comer a la gente. ¿Y si sí se come a la gente? Sí, ya? sí se los come, obviamente, y te bajan, este. como el. ¿Cómo se llama? Te bajan la puntuación de tu parque. Entonces, sí, y claro, se tarda pues. un rato en volver a llegar a llegar. la gente. Lo bueno que en este. Usted en tarda un rato en llegar la gente o okay. Sí, sí, como que se ciscan, pero de todo modo no hay mucho o sea, tiempo. No te cierran el parque simple, nada más pues este, se espantan un ratito. Exacto. Este está medio baboso y no se ha dado cuenta que, que ya está bien, libre. Vamos a abrir de mm -hmm. este lado para que se salga más rápido. Ahí va, ahí va, ahí, ahí va. va. sale la, la amenaza de dinosaurio. Ahorita está como, como tristón, porque, como sí. no sé? Oh, que la, güey, pero ya corrieron todos, güey. Sí, chingan, pero... No man. sé por qué está, está dorminito, me están haciendo quedar mal nada más. Aquí, cuando <laughs> este, cuando tienes un, un, caso de estos de que se, se escapa la. Ya le entró la, ya le entró la ansiedad, ¿verdad? Sí, y la, está la, sí. ansiedad hijo. Es porque es el mapa de Jurassic World y ya con esto de las nuevas generaciones, pues ya no salió tan chido este, este T Rex. No mames, es el T Rex centilenial, güey. Sí. ¿Algo, algo le ofendió, güey. Seguro ya alguien hizo un comentario sí, y se ofendió el Yo Rex, Creo que sí, ahí va, ahí va. Ahí va. Aquí cuando tienes este, este tipo de casos, les comentaba, eh, pues la seguridad del parque se supone que es lo primero, en este caso pues no. Y lo que tenemos que hacer en un protocolo normal así de contingencia, pues ajá. es abrir estos refugios y ya se mete la raza en chinga y no pasa nada, ¿no? Pero vamos no, pues, no a ver acción. No <laughs> Ciérralos todos. <laughs> Pinche rex menso, güey. Sí, no no, 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 no se sé promete a la gente, idiota. <laughs> ¿Qué sí, mira, no, se anda ahí caminando, oliendo. Sí. Igual y no tiene hambre, ¿no? Pues puede ser. ¿No tienes como una barra de hambre? Sí, que su barra de presa ya está llenita pero esos son la, el número de chivos que le pones tú en su cuenta, en su mira, ahí va, 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 ya se empezó a comer. ya se comió. Se logró, se logró. Y lo que está chido se es lo que lo... por ejemplo aquí puedes con, eh, consultar sus estadísticas y por aquí dice ya se comió un vato, mira. Este... Pero es un huevo, ah, sí. ese pinche sí. Rex ¿velo? Y sí, se me hace que es de, tu, es de la generación de la güey, ese pinche rey. Se me hace. Sí, miren, aquí ¿no? están las estadísticas: dice muertes a dinosaurios, Ajá, eh, cero sí. a carnívoros, cero y a humanos, pues ya ahí tiene una. una. Y ya, güey. Ah, sí. Sí. Ya con eso está, está contento. Pero bueno, entonces, este Luis, ya para ir cerrando, sí. eh, pues recomendado, ¿no? Creo que para los fans del Tycoon, ¿no? De los juegos de estos Tycoon que eh, siguen existiendo, gracias precisamente a estudios como Frontier. Y. Ah, la girósfera, ¿cómo se sí, no estas? Sí, las, creo que es la girosfera. Porque la juegosfera es la de Drake la y Josh. La de Drake y Josh, ándale. <laughs> juegosfera. Este. Pues recomendado, ¿no? Para los fans del género. Evidentemente los fans de Jurassic Park van a encontrar como mucho valor. Segura. Me anda, pícalo, pícalo. Sí, Este. Seguramente encontrarán mucho valor, ¿no? En, 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 este juego, todo lo del fanservice. Y. Y me encantó justo esto este pedo de la teoría del caos, ¿no? Y la, el, como este uh -huh. What uh -huh. if, ¿no? De. Ver Jurassic Park de veras funcionando, eh, pues es como bastante bastante mágico, ¿no? Y, 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 y pues finalmente se cumplió el sueño de, de John Hammond, ¿no? Ahí este. Sí. No, expenses", <laughs> eh, Con este tipo de cosas. Entonces, <laughs> creo creo que es el lado muy recomendado, ¿no? Luis? Sí, como lo mencionas, totalmente hecho para los fans de, de, de Jurassic Park. Aunque no, no hayas probado ningún juego de Tycoon, creo que sí es ideal para empezar porque no tiene muchos este, aspectos para estar administrando y que te, que te cause mucha frustración, nada más excepto el, el tema del dinero, pero Ajá. pues el modo sandbox con, sin límite de dinero, pues es este, especial. Es lo más sabroso. Exacto. lo más Para estas personas. Y pues sí, totalmente, eh, yo sí me esperaría un poquito a que baje el precio, pero sí. pues ahora sí, si ustedes son súper fans, pues sí, es este, y son de, de tenerlo ya, pues sí, no... Uh -huh. Vale bastante la sí, pena, 20, ¿no? En, sí. justo en, uh -huh. Y es algo diferente, ah. ¿no? Justo en esta temporada. Sí, exacto. Sí, sí. Ah, en Steam ya de estar como en 20 pesos Seguro sí, ya seguro. te pagan por, <laughs> por bajarlo, güey. Seguro <laughs> ya te pagan por bajarlo. Pero bueno, Sí. Eh, ahí está, amigos, un poquito de Jurassic World Evolution 2 ya disponible en. ¿Qué, Luis? ¿Es en todo? Sí, está disponible en todo. Solo que si se van a dar la versión en, de... Switch? en Switch, creo que no está disponible. Pero. Sí, no, obvio, no. <laughs> uh -huh. Pero si se lo van a dar, yo les recomiendo que sean en versiones de nueva generación. Porque por ahí lo probé en PlayStation 4 también. ¿Ah, sí? sí y tiene la calidad, la, o más bien la, la resolución, obviamente no es la misma. Pero si sí tiene un poquito más de problemas en cuanto a box ah, Entonces, mega. para que los tengan, sí, lo tengan en consideración. Ok. okay. Bueno, eh, pues denle ahí una checada a Jurassic eh, World Evolution 2. Decimos ya disponible pues en todo, Play 5, Xbox One, eh, Play 4, Series X y Series S y PC, ¿no? Que de eso casi ni hablamos Luis, pero se juega muy bien, ¿no? Con control creo que la, la, la adaptación de interfaz. Sí, y todo la verdad los, los controles están súper naturales y eh, pues tiene muchos shortcuts, por ejemplo los R1 y, y L1, te permiten controlar estas unidades súper este, rápido, por ejemplo la médica. Y pues Andale. sí, no sientes la verdad la necesidad, aunque los Tycoon están hechos para hacerse en, co en computadora, la verdad sí. no, no extrañas el, el sí. teclado y el mouse. Sí, yo jugué el 1 en Play 4 y la neta también sin pedos, ¿no? Entonces, eh, sí, están muy bien, o sea, están diseñados desde el principio con también, como con un control de videojuego, con un control este, convencional como en mente. Exacto. ¿no? Lo cual, este, pues hace que, que las interfaces estén muy bien. Pero bueno, uh -huh. eh, gracias este tú, Luis. No, de nada, gracias a ustedes por... Este, venía a visitar mi parquecito. Muy bien, eh, nos gustó, fíjate que me gustó. Eh, ¿Dónde te siguen? A mí me encuentran en Twitter como LuigiMacoyne y también por ahí síganos en, en este TikTok que estamos echando el Ay, baile dale. y la noticia al mismo tiempo, ¿cómo no? Muy bien. Eh, gracias, Rodo. Invítalos, ¿no? Ahí a todo el cotorreo, incluido el TikTok. Sí, está bueno, gente Atomics. Pues gracias por ver el gameplay. Ojalá les haya gustado. Si les gustó, pues ya saben, denle like. Si no, el dislike es perfectamente válido. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones porque subimos nuevo video todos los días, de lunes a viernes. Síganos, como dice Luigi McCoy, por allá en TikTok. Estamos como BG En todos los demás lados, redes sociales, donde quieran, nos encuentran como atomics. A DEFA lo siguen como arroba alberto DEFA. A Luigi lo siguen como arroba... Luigi McCoy y a mí me encuentran como arroba remi-león en el Twitter. Muy bien. Eh, háganle caso allá, Rodo. Chequen todo el demás contenido que tenemos tanto aquí en YouTube como en Atomics.bg. Y pues nos despedimos con esta vista del Rex Centilenial. Este ahí, <laughs> ofendido, güey. Está ofendido, güey. Está ofendido de que alguien le dijo algo que no le pareció. Eh, entonces, ahí, ahí está. Pero bueno, gracias amigos. Nos seguimos viendo aquí en Atomics. Cuídense mucho. Bye bye.